Amigos, hoy día nosotros hoy nos encontramos desde el hermoso pueblo de Sierra, Puerto Rico, con nuestro amigo Edgardo López. Edgardo, gracias Rey, por estar con nosotros en vida de nosotros. Bienvenido a Sidra. Arte Viva, Edgardo, cuéntanos, ¿qué significa el concepto de Arte Viva? ¿Qué tienen para ofrecer? Bueno, Arte Viva surge de una curiosidad, de un cuadro, de un solo cuadro. De mi madre y mi esposa, pues, le dio con que quería ese cuadro, y yo, pues, mira, ahí hay material, hazlo, no echaba la vida, y hazlo. Y le dije, hazlo y vamos a ver cómo se ve. Y lo pintó y quedó precioso, lo pusimos en casa, y dice, wow. Después ella piensa, voy a hacer otro, de un girasol. Se sentó, lo pintó, lo dibujó, lo pintó y le quedó espectacular. Era como así de grande, una cosa bien brutal. Una paleta completa. Entonces lo pusimos ahí, se rifó y se vendió. Y dice, caramba. Le dije, Mari, pues mira, vamos a darle forma a esto. Y vamos a estructurarlo y seguimos. Pedimos la información de los fomentos, pues en eso surge... Para certificarte como artesano. Como artesano. Entonces eso surge el huracán, pasó toda la verdad que todo el mundo sabe. No hay que repetirlo. Entonces en abril nos dan la cita, nos pudimos comunicar como en enero, y en abril nos dan la cita para certificarnos, con la dicha de que nos certificaron. Y de ahí mismo fuimos a Hacienda, sacamos los papeles requeridos y rápido fuimos. Nuestro primer festival fue el Íbaro Comeriño, en aquella ocasión. Arte Vivo pues surge pues, de que nosotros pues, queremos darle vida al arte. Eso, o sea, es bien sencillo. Arte Vivo es vida al arte. Mira, por aquí tenemos, estas son piezas de Mari. ¿Ves? Que yo le gusta pintura. Esta que está aquí. Miren para allá. ¿Ves? Son ideas que surgen de acuerdo a cómo llega la madera. O sea, no hay nada escrito. Tiene que llegar la madera, ver la madera, observarla y ver qué hacemos de ella. Edgardo, entonces, tú naciste en Comerío, me estaba hablando. Comerío. ¿Y a qué edad te mudaste para Sidra? A los 6 meses yo creo que estaba aquí en Sidra ya. O sea, que ya tú eres hijo de Sidra, sí, ¿no? Soy de Sidra. Soy nacido y criado aquí en Sidra. ¿Dónde estudiaste? Estudié aquí en la escuela de aquí del mismo barrio, elemental intermedia. ¿Cómo se llama? La escuela Clemencia Meléndez Santos. Okay. ¿Y la superior? Ana Jacoba Candela, en Sidra. Después nos trasladamos a la escuela de troquelería y herramientaje de Bayamón, que queda al lado de la UPR en Bayamón. Y allí estudiamos troquelería por 4 años y medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gustaba inventar. ¿Te gustaba? Ya en la high, ¿tú sabías que esto era ya...? Sí, ya. Yo trabajaba aquí, hacíamos las cosas aquí. Y me dio curiosidad, me dio mucha curiosidad aprender a soldar. Eso sí que me llenó, me motivó tanto que dije, no, yo tengo que aprender. ¿Pero eso aprendiste de tus padres? Sí, mi papá era Tulón Day Maker también, y él pues me enseñó muchas cosas, y fui aprendiendo también, y le cogí cariño al oficio. O sea, que tuvieron una generación de sí, de una sola, de una que viene siendo tu papá, que te la pasó mi tío también tiene mucho arte, hacía cuadros, hacía otras cosas, era ebanista. Crear con madera. Y esa curiosidad entre las dos ramas, lo que es el metal y la madera, pues ellos trabajaron separados. Mi tío trabajó en madera, mi papá trabajó en metales y yo las fusioné. ¿Y tu esposa, de dónde nace? Maricel nace en Arecibo, en el hospital de Arecibo, y luego se traslada a Barceloneta, que era donde vivían sus papás. Y ahora, conociéndote, recientemente llega a Sidra. Hace cinco o seis años. La trajiste para Sidra. Ella me dice que no le gustaba mucho para allá, y entonces cuando vio el campo, cuando vio esta montaña aquí, me la traje para acá. Entonces entramos en este mundo de la artesanía. ¿Qué es lo más que te llama o te llamó ese encuentro? Siempre he sido fanático del arte. O sea, yo siempre, la Feria Bacardí para mí era un icono, era algo donde yo todos los años iba. O sea, yo no, la Feria Bacardí, esa fecha yo iba separado porque yo iba para la feria, yo iba a ver artesanía y comprar. Siempre he sido fanático del arte y siempre he sido fanático de las artesanías. Y he respetado mucho a los artesanos. Y para mí, pues ser un artesano ahora, pues también me llena de orgullo, ¿verdad? Porque pude lograr quizás un sueño que lo vi lejos. Que no lo vi como que iba a estar ahí.
Y ser parte de la plantilla de artesanos de Puerto Rico, pues para mí, y Maricel también pertenece, es un orgullo, ¿verdad? Y ser parte de la cultura, porque obviamente somos parte de la cultura de Puerto Rico. ¿Qué significa cultura para ti? Cultura es patria, o sea, cultura es el llamado de lo que tú eres, de donde tú sales. O sea, lamento mucho que en Puerto Rico estén pasando muchas cosas, que la cultura se esté pisoteando y no sepamos de dónde salimos. Hay mucha gente que no sabe de dónde salimos y eso es bien duro. Edgardo, ¿cuál ha sido tu mayor logro como artesano? Como artesano. Llegar a ir a sitios y sentir que admirado por otras personas. Eso ha sido el logro, que la gente admire lo que tú haces. Eso ha sido un logro. Ese es el logro. Estamos hablando ahorita de un carrito ahí humilde que creaste. Pues mira, adicional a la artesanía, ¿verdad? Pues yo tengo mi negocio como tal, que es el taller y yo fabrico y hago muchas cosas. Pues tengo varios proyectos. El último que se hizo fue un carro lunar, que hoy, no sé en qué fecha es hoy, 13, ¿verdad? 13 de abril. 13 de abril, hoy mismo está corriendo en la competencia del Human Research de la NASA, hoy. Apoyando a la juventud. Exacto. En este proyecto que ellos tienen, ¿verdad? Sí. A mí me gusta cuando se trata de niños, cuando se trata de jóvenes que quieren echarse adelante, ahí yo estoy. A mí no me tienen que decir dos veces ni lo pienso. A veces hasta pierdo dinero en algunas cosas pero realmente el dinero no es el fin. O sea, yo, si tú me llamas y mira, hay una escuela que necesita una charla de esto y esto, pues mira, yo voy. A mí no me tienen que pagar nada, yo voy y lo doy, porque es que yo no soy eterno y no pienso estar aquí más de 100 años, así que ¿dónde tú visualizas Arte Viva de aquí a 5 o 10 años? ¿Dónde tú ves su proyecto de ustedes, ¿verdad? Como matrimonio, ¿verdad? ¿Dónde ustedes se visualizan? Bueno, Arte Viva, yo quisiera que fuera mi retiro. Que yo pudiera trabajar, después que trabajé tantos años en lo que es el negocio, pues yo pudiera dedicarme de lleno a Arte Viva y ir por todos los festivales, por todas las escuelas, por todos los... Si brincar el charco, si hay que brincarlo, para que la gente entienda y vea lo que es la cultura de nosotros y de por qué trabajamos así. Porque nosotros nos enfocamos mucho en lo que es nuestra bandera, nos enfocamos mucho en lo que es la cultura de las cosas que han pasado, los reyes, hay cosas que se han adoptado de la cultura, que es como es el Quijote, muchas cositas bonitas. Maricel hizo eso los otros días, la bandera del surfer, para el cumpleaños de nuestro nieto, ¿verdad? Y nada, es llevar la cultura a su máxima expresión. Eso es mayormente lo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu mayor inspiración? Wow, buena pregunta. Inspiración. Puede ser. Lo que pasa es que yo no me inspiro de ahora para ahora. O sea, yo no tengo una inspiración. Yo tengo un marco de momento. En el momento yo te puedo visualizar algo y ya ahí lo saco. No, más bien en tu carácter personal, ¿qué te inspira? ¿Qué te da gasolina para levantarte todos los días y luchar? Que la vida es una. Hay que vivirla. Mi hija, mi esposa. O sea, yo digo que la vida no se sufre, la vida se disfruta y se vive, o sea, ya. Y eso es lo que me inspira, que yo me gusta vivir, me gusta disfrutar, me gusta trabajar. O sea, nosotros a veces estamos aquí 12, 14 horas metidos haciendo cosas, entre Arte Viva, CPT, la radio. Los lunes yo salgo, yo empiezo aquí, yo me levanto a las 6 de la mañana. Yo abro aquí a las 6:30. Salgo a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde entro en la emisora hasta las 12 de la noche. Eso es un lunes. Tranquilo, relax. Relax. A las 12 de la noche llegamos a las 1 de la mañana aquí, nos acostamos y el otro día hay que abrir a las 6:30 aquí. Edgardo, te voy a hacer una pregunta y se lo hago a todos los empresarios, artesanos. Y la contesta en la medida que tú puedas.
todo negocio tiene su alta y su baja, ¿verdad? Uh-huh. El punto es que nosotros, como, ¿verdad?, los empresarios, artesanos, en esos puntos bajos logran coger ánimo y, uh-huh, y otra vez despuntar. Uh-huh. En tu caso, ¿has tenido algún punto bajo en este trayecto de vida, de proyecto? Sí, seguro. ¿Y cómo has hecho para levantarte y seguir luchando? Quizás para inspirar a alguien que te esté viendo y que esté pensando entrar en este mundo. El problema de muchas personas es que entran en una zona de confort y ahí se quedan. O sea, el hecho de tú ser un empresario y ser un dueño propio de tu negocio te da el pie a que cada día tienes que levantarte a hacer algo nuevo. Porque tienes que reinventarte todos los días. O sea, tú no puedes hacer... Mi negocio se presta, gracias a Dios, mi negocio se presta a que aquí yo no hago lo mismo todos los días. Aquí vienen cosas nuevas siempre, retos nuevos, cosas nuevas, y eso es lo que me da vida. O sea, y en los distintos negocios que tú puedas hacer, las personas que quieran hacer un negocio tienen que ajustarse a que tienen que hacer su negocio un estilo de vida y que nunca pueda, nunca, siempre tengas algo que reinventar, todos los días. O sea, si tú te ves que te sientes en una zona de confort, sacúdete. Yo estoy muy cómodo, tengo que sacrificarme. Mira, yo estuve trabajando con una firma, con unos productores, y yo hice muchos eventos. Gané dinero y perdí, pero no me quité. El último, pues ya hicimos el último y se acabó, pero mientras estuve, perdíamos. Ahí era que yo cogíamos fuerza y íbamos para lo que... O sea, que tú debías ser persistente. Sí, persistencia. Persistencia es la clave en esto. Y si ves que te acomoda, porque... En la vida uno no se puede acomodar, aun por mejor que esté. Puede tener todo el dinero del mundo, pero si te acomodas, te aburres. Y si te aburres, pierdes. Tú pierdes. ¿Emisora de radio dónde te consiguen? En emisora de radio, pues la banda ahora mismo está local en 91.7 FM, pero vas a las aplicaciones, tenemos la aplicación Apps de 91.7 Radio. Ahí nos baja y nos escucha en toda la isla. Somos una emisora que tenemos música de los 70, 80 y 90. O sea que para los amantes de la música, nice. Exacto. Ahí estamos con muy pocas, son 100 canciones de amor para recordar. Muy bien. ¿Y tu artesanía? ¿Alguien que quiera ver esta hermosura que tienes aquí? Aquí pueden llamar al 485-9067, al 425-3938, que es el de Mari. El que quiera puede entrar a nuestra página de Facebook, Arte Viva Puerto Rico, así mismo lo escriben, nos dan like en la página y ahí nos siguen y van a ver toda la artesanía porque todo lo posteamos ahí, todo cada vez renovamos y nos mantenemos vivos en las redes. En la emisora también auspiciamos los programas, obviamente estamos ahí full y nada, y los teléfonos. Muy bien. Pues Carlos, gracias por estar con nosotros en Vía de Nosotros. Ha sido un honor poder entrevistarte y poder captar lo que ha sido tu trayectoria en este mundo de artesanía. Gracias, Carlos. Gracias a ti.